en todo el mundo es la importancia que tiene invertir en la salud pública. Muchas personas creen que cuando consiguen un seguro de gastos médicos o tienen la posibilidad de un buen servicio médico privado y invierten, porque tienen las posibilidades de hacerlo en servicios privados de salud, ya están garantizado su atención médica. La pandemia nos enseña a todos que nuestra salud no solo depende de lo que nosotros como personas podamos invertir en buenos servicios médicos y de hospitalización, sino que también en mucho dependemos de la salud de los demás. Porque las pandemias no reconocen ni razas, ni credos, ni países, ni religiones, ni posiciones económicas, ni color. Arrasan con el mundo, como lo estamos viendo con el coronavirus, que se ha colocado como la primera causa de muerte en el mundo al día de hoy. Ha superado a la malaria. La pandemia nos enseña la importancia de invertir en infraestructura de salud, de mantener instalaciones, equipos, hospitales, clínicas y personal al día, modernizados y, por supuesto, en perfecto mantenimiento. Chihuahua está pudiendo enfrentar de mejor manera esta pandemia porque uno de nuestros grandes objetivos al inicio de la administración fue empezar a fortalecer el sistema de salud en el estado de Chihuahua. Es una de las mejores decisiones que sin duda tomamos. Primero porque heredamos un sistema de salud hecho pedazos, porque si recordamos cuáles eran las dos o tres principales quejas en la campaña del 2016 para la gubernatura, pues era no solamente el pésimo servicio de transporte, particularmente en Chihuahua la queja del Vivebús y de los camiones de rutas alternas, también la queja persistente del abasto de medicamentos. Es que nosotros encontramos a las dos grandes instituciones de salud pública del estado, Ichizal y Servicios de Salud Federalizados, con 20 y 30% en el abasto de medicamentos. Equipo deteriorado, equipo descompuesto, sin garantías, porque pues habían comprado equipo muy malo, que ni siquiera pudimos garantizar mediante pólizas, porque ni siquiera las había. Nos hemos dedicado a lo largo de ya casi 4 años, a fortalecer la salud. En algunos grupos de la sociedad chihuahuense he podido explicar con mucho detalle y con mucha especificidad todo lo que fuimos haciendo y reconstruyendo en el sistema de salud. Cuando ustedes ven en el plan de inversión que nosotros tenemos, bueno, por supuesto, ahora ya llega a 3.453.2 millones de pesos, pero cuando lo desglosamos y ustedes ven que en fortalecimiento del sector salud tenemos 515 millones de pesos, este dato es lo que nosotros estamos reorientando y dedicando a la atención de la pandemia exclusivamente. ¿Aquí hay parte de infraestructura? Por supuesto que sí. Ahorita lo vamos a revisar. Aquí convergen como 180 millones de pesos en equipamientos e infraestructura en el estado. Pero el plan de infraestructura del estado de Chihuahua está planteado para una inversión de más de 1.800 millones de pesos. Ya hemos invertido una gran cantidad de esos recursos y de eso quiero que platiquemos el día de hoy, porque es muy importante que sepan que nosotros resolvimos mucho tiempo antes de que conociéramos los desafíos que nos planteó la pandemia, apostar en el sistema de salud y declarar al 2020 como el año de la salud en el estado de Chihuahua. De eso quiero que platiquemos, porque eso es lo que está detrás también de la forma en la que Chihuahua ha estado haciendo frente a la pandemia.